Vale, tengo que seguir. Voy a ver si puedo dormir, porque tenemos aquí una cama, ¿no? ¿Puedo dormir en la cama? ¿Puedo dormir para que se haga de día? Usa un catre en refugios como el búnker o el del monte Ouleri para dormir y que avance el tiempo. Algunos desafíos, como las zonas infestadas, pueden abordarse de forma distinta según la hora del día. Además, se puede guardar el progreso cuando esté cerca de un catre. Voy a descansar la vista un poco. Sí, sí, descansa, descansa la vista. Creo que mejor ir de día que de noche, ¿no? Sobre todo porque se va a ver mejor y... Y no sé, joder, es que si encuentro engendros de estos por ahí, pues lo voy a ver venir. Vale. Ya es de día, perfecto. Pues... Oye, mola eso de que... De que pueda ser de día y de noche, ¿no? El tema de los horarios que... Que sí, oye, que sea que pueda ser de día y de noche, vale. No hay mucho más que decir. Vale, vámonos vámonos para allá. Vámonos para allá. Esta es la salida, ¿verdad? Sí. Venga. Vamos a intentarlo una segunda vez. Ahora sí. Vale. Hay que ir a 400 metros. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Porque, claro, es que hay muchas historias de estas, ¿no? Es que hay muchas historias, tío. Esto de las historias... Pero ahora mismo parece que no hay ninguna activa. Esto... La verdad es que me pierdo, ¿eh? Me pierdo un poco con todo eso, tío. Esto, por ejemplo, de persiguiendo a León, 50% completada. Pero, ¿y cómo sigue esto? No lo sé, mira. Voy a ir a lo que tenemos marcado y ya está, tío, porque... Esto es que estoy que no me entero, no me entero. Bien, localiza el campamento de emboscadores en la torre de radio. Que ningún patriota pase hambre. No sé si ese es el nombre de la misión, creo que sí. La misión de la historia o de lo que sea, porque no sé si aquí va por misiones, va por historia, por lo que sea. Por lo que sea, hay que subir hasta ahí. Hay que ir a reventar a esta gente, que por lo que nos ha dicho el coleguita, tienen armas. Tienen armas, Copeland, ¿no? Copeland, creo que era. Hay algo aquí, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Cuando a la moto le quede poco combustible, busca gasolina. Aumentar las revoluciones del motor consume combustible. Veo que está abajo en un punto muerto. Para... Bueno, para no gastar combustible. A ver, 100% de arreglo. De combustible, 49. Chas, estoy que tenerlo en cuenta, ¿eh? ¿Qué era la interrogación esta azul que había aquí? ¿Hola? No veo nada. Parece que ha desaparecido. Ni idea. Hay un cadáver, ¿eh? Vale, espérate, el campamento está aquí ya. Sí. Baja, baja. A ver, ojo que se nos complica esto, ¿eh? Ah, mira, si hacíamos lo de la concentración. Vale. Parece que hay uno por aquí. ¡Hostias! Tío, ¿en serio? Gracias. Voy a curarme. Tío, me he metido mucho con la moto, no me he dado cuenta. Lo de la concentración lo puedo usar cada vez que... He fallado. Vale, se va a morir. Se me ha movido, pero... Tenía la mira quieta. Y se me ha movido. Sí, sí. Venga. Se le doy la cabeza si los mato, pero... Si no, no. Vamos a saquear un poco. De los animales que me puedo llevar. Carne de lobo. Ah, pues vale. Anda, ¿y esto?
Sí, tanto que me vale. Claro, pero ahora dejo tirado aquí el rifle, ¿no? Claro, si dejo tirado el rifle, ¿no puedo guardar las armas de alguna forma? Mira, porque este tiene aquí una recortada. Pero claro, es que si me llevo la recortada no me puedo llevar el rifle. ¿No se me guardan o algo las armas, tío? Es que me gustaría tener una recortada, aunque fuese en el depósito, aunque no pudiese llevarla ahora mismo encima. Pero no sé. Yo tendría una recortada. En fin. La moto ya la voy a dejar ahí. De hecho, que si lo llevas a ver. Hostias. Hay bastantes, ¿no? ¿Dónde está? Lo he visto, ¿no? No pueden haberme visto. Vale, eso que aparece con los triángulos son... son suministros. Está la torre. Y por aquí hay alguien, ¿eh? Porque se les ha escuchado hablar. ¡Hostia! Hostia, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. ¿Dónde me hace ese aquí el checkpoint? ¿Dónde regreso? ¿En qué punto? Por favor, no me apetece tener que matarlos a todos otra vez. Pero Dios. Acelerado de 10, de verdad. Todo por caerme. Todo por caerme. Vale, allí hay otro. A ver, crack. Vale, a ver dónde se mueve este. Aquí no hay nadie, ¿no? Que me pueda ver. Pero vamos a ver. Pero tío, le estaba dando. De verdad, tío. Le estaba dando, tío, para hacer una baja sigilosa, tío. No entiendo por qué no se la ha hecho. No está lenta, ¿eh? Yo me voy a curar. Tío, es que ese de ahí no me estaba viendo. No se puede hacer una baja sigilosa por detrás de un muro, ¿eh? Eso no me gusta. O igual es una habilidad que tengo que aprender, pero... No me gusta, tío. No me gusta. Lo he dicho, que lo mismo es una habilidad, pero... no sé. Me llevo un machete, tremendo machete que me llevo. Por otro lado. Y vamos a ver. Voy a registrar a esta gente. Antes he matado aquí a 7, ahora he matado solo a 3. Antes a la letal se han venido por afuera. Estoy cogiendo todo lo que puedo. Ahora, pues al no haberse alertado, pues están todos ahí dentro. Vamos ahí a uno. Sí. ¿Qué me vas a servir? Esto es gasolina. Bueno, combustible. ¿Y habrá más por aquí? Seguramente, ¿no? No me estás viendo, no me estás viendo. Puedo entrar. Podría ir por ahí fuera para matar a este, ¿no? Es que ha hablado alguien. No, contigo no ha hablado nadie porque aquí no hay nadie.
Vale. No sé qué ponerme en mano. Tío, es que esto de aquí porque vale. ¿Esto es la linterna? Sí. Tío, el cambio de arma no me gusta que... ¿Dónde está situado? No me mola mucho. Se me trata de reinventar el... No. ¿Por aquí hay una entrada? O la entrada ya es la otra que veía antes. Me ha parecido oír otro por aquí, ¿no? Sí, ahí. Ahora tengo tres marcados. Voy a entrar aquí. Por aquí, por la zona del camión. Vamos a entrar por la zona del camión. ¿Hay alguien justo aquí? ¿Dónde? ¿Veis el mapa? Ah, pues mira dónde. Es que no puedo venir a matar a este, ¿no? Porque me vería el de allí enfrente. Vale, pues igual si puedo. Van 5. Quedan otros 5, que no sé si son los 5 que... No sé si hay 10 justos o hay más de 10. Supongo que habrá 10. No tendría sentido que hubiese más, ¿no? Hay alguno que ya me estoy perdiendo. Podría bajar aquí a matar a este, ¿no? Ok. Vale. Pues menuda cagada. Sí, menuda cagada. Menuda cagada porque me he caído, tío. No te puedes asomar, ¿eh? Ven, ya te voy a mandar cuerpo a cuerpo. Pero que mueras, tío. Vale, y ahora ya que le hemos liado, vamos a terminar de matar a esa gente, así. Ya sabéis que no soy muy de sigilo. No, la verdad que no. Sí, claro que bajas. O te bajo más exactamente. Mira, ahí va el que no tenía marcado. Ahora sí está marcado. Tranquilo. No tengo prisa. Vuelvo atrás, cubridme. Tío, ¿por qué no te cubres? Por favor. Vale. Adiós. Bueno, la hemos liado un poco. Podría haber hecho esto bastante más rápido, la verdad. No soy yo aquí un experto de sigilo. Quizá debería haber tirado desde el principio a reventar, a matar y ya está. Pero bueno. Vamos a pillar todo lo que podamos, ¿no? Y lo primero, munición. Reponer la munición que hemos gastado. Por aquí parece que se puede entrar. A ver. Sí, se puede entrar. Vale. ¿Qué hay aquí? Pues poca cosa, al menos poca cosa que pueda utilizar. Tendría que haberme puesto el machete en mano, no sé por qué no lo tenía. Vendas lo tenemos a tope. No sé, es que estamos a tope de todo, realmente. Si no puedo coger suministros, pues es que tampoco tengo en qué gastarlo, ¿no? Puedo hacer vendas, pero... O puedo gastar vendas, mejor dicho. A ver. Vale, pues vámonos aquí, ¿no? ¿Qué hay que hacer en este punto? Vale, esto será el generador. Pero lo han cosido a tiros. Hay que arreglar esto. Vale, así irá bien. A ver. Allá vamos. Ahí está. ¡Suéltala! Si tuvieras balas, no estaría respirando, ¿no? Por favor, señor. No disparo a mujeres, si tengo elección. ¿Tengo elección? No tengo nada. No tengo a dónde ir.
Puf, yo me fiaría poco, ¿eh? Hostia puta. Vale. A ver si tienen un búnker subterráneo por lo que cerca. Un búnker subterráneo. Bueno, primero voy a ir cogiendo porque parece que hay cosas por ahí. Todo lo que veo con esto es lo que puedo recoger. No sé si llevarme el arma esta, tío, porque no puedo encontrar este arma con munición. Sé que es tirar el rifle. Es que me mola más el rifle, tío. Es que me mola más el rifle, tío. El rifle mete más daño, es más preciso. También es cierto que es semiautomático. En cortas distancias no me vale para nada. También es cierto eso. Pero me mola el rifle. Y el búnker de esta gente, pues a ver. ¿Dónde puede estar el búnker? No lo veo con esta visión. ¿Qué hay ahí tirado? A joder, el arma. ¿Se irá desde aquí dentro al búnker? Ah, pues sí. Increíble que yo he estado aquí antes y no lo he visto, ¿eh? Pero es real, ¿eh? Real 100% que he estado aquí antes y no lo he visto. Vamos por dentro. A ver qué hay en el búnker. Bueno, ¿habrá gente en el búnker? No tiene pinta, no llevo arma en mano. Esto parece una caja fuerte. Pues esto es una habitación. Sí. Y esto aquí es otra habitación. Voy a pillar lo que pueda. Bate de béisbol, no, se va a quedar por ahí porque tengo el machete. ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un mapa? Sí, un mapa. Vale, misión completada. Vale, pues ahí está. 1500 de experiencia. Seguimos aumentando con el campamento de Copeland. La confianza. Y no sé, ha aumentado aquí esto de prepararte para el paseo. Recompensa desbloqueada. Receta de elaboración, cazador de emboscadores. Vale. Ahí está, vale, bate con pinchos. Vale. La receta de elaboración recién descubierta se muestra en la rueda de supervivencia. Nick, ¿estás? No se da nada, pero he oído motores. Sonaban por el monte. Ah, mira, aquí está el depósito de armas. Vale, no hay armas guardadas. No, ¿cómo las guardo, tío? Acabo de despejar la torre de radio por Copeland. Voy a subir ahí arriba, a ver si distingo algo. Me gustaría dejar un arma aquí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo guardo? No puedo guardar el arma aquí, ¿o qué? ¿Veis? Porque el arma de mano y las especiales que tengo sí me salen aquí, pero... La principal, ¿veis que no? Aparece 0 de 0, pero tampoco veo ninguna posibilidad de guardar la que tengo ahora mismo. No sé. ¿Esto qué es? Caja de clavos. Sí, supongo que cogiendo la caja de clavos y el bate me dará la posibilidad de hacer un bate con clavos. Sí. O bate con pinchos. Es un bate con clavos. No puedo llevar el bate. No puedo llevar el bate y el machete. Pues no, pues me llevo el bate. Pues me llevaré el bate, ¿no? No me queda otra. A ver, voy a subir. Y antes de irme de aquí, voy a ver si cogiendo el arma esta la puedo guardar. O si cogiendo el otro arma, me aparece el rifle ahí como arma guardada. Sí, ahora subiré a la torre, tú tranquilo. Sí, tú tranquilo. Ahora voy a subir. Pero primero déjame probar cosas. Si yo ahora me llevo este arma, ¿qué pasa? Hostias, bueno, tampoco hace falta ir así, pero vale. Vamos a bajar. Vamos a ir al depósito de armas. Y a ver qué pasa, porque si no, pues no me entero muy bien el funcionamiento del depósito. Vale, no, ¿cómo guardo las armas en el depósito? Hola, ¿me enseñas a hacer eso? No hay ningún tutorial que me explique eso. No parece. No parece. Pues nada, no voy a coger el arma, da igual. Me quedo con el rifle. Me quedo con el rifle por lo que digo, me mola más el rifle. Me mola más el rifle. Trae por acá. Bien, pues... Vámonos... ahí arriba. Nick, ¿estás bien?
Vamos a tope. No, no es nada. Solo he dejado que un errante me tenga a punta de pistola. Por suerte, no tenía munición. La dejaste ir, ¿verdad? Vale. Joder, sí, sí, sí. La dejé ir. No, no es buena idea dejarla ir. Esto, Stick. Ese código tuyo te va a matar. Sí, la verdad que sí. Sí, bueno, algo lo va a hacer, ¿cierto? ¿Acaso importa qué? Corto. Joder, qué subida. Vale. A ver de qué cojones habla Boser. Se está moviendo solo. Tenías razón. Hay alguien en el monte. Veo humo de uno. Sí. Hostia puta, sabía que había oído algo. ¿Dónde están? Voy a ir para allá. No, joder, Boser. Tienes que dejar que se te cure el brazo para poder largarnos de aquí. Me encargo yo. Mierda. Mira, es que me estoy volviendo loco aquí, Dick. Tú intenta quedarte despierto por si aparecen. Corto. Vale, parece que hay gente cerca del refugio de Dick y de Boozer. ¿El objetivo es bajar? ¿Va a pasar algo cuando baje? ¿No? ¿Va a encontrar a alguien? Casi estamos. Sí, venga, sigue. Ya falta poco. Menuda subida, ¿eh? Me está matando. Sí, me parece normal. Ah, misión completada. Parecían motores. 42%. Sigo sin entender esto de los porcentajes. Y sigue aumentando de... Es mi hermano. Objetivo, mantener a Boozer con vida. Ah, pero que se puede perder esto, ¿o qué? No, no, no creo que se pueda perder la misión, ¿no? Simplemente... No, no sé. No, no creo. No creo que pueda morir Boozer y... Y que falle en la misión, ¿no? Aunque no la completes al 100%. Vamos a coger la moto. Vamos a coger la moto. Con combustible, ¿verdad? Moto con combustible, sí. Y nos vamos a pirar. A ver, dale marcha atrás. Ah, mira, esto es lo que me decía de que no acelerase y ahorramos combustible. Vale, estoy dejando que la moto vaya sola. No estoy acelerando. Vale. Tiene sentido esto, ¿eh? Para ahorrar combustible. Señor, el campamento de compra. Hecho. Torre de vale, aquí ya eso me vale. Quiero cerrar. Ah, mira, se ve ahí el combustible. Sí. Prueba a pasar hambre 3 días. Los patriotas hambrientos no existen. Bien, pues le pido a Dios que estés equivocado. Vuelve a aparecer la interrogación esta azul. Voy para allá. Osman, ¿estás despierto? Voy al campamento que viste al norte del monte. Sabes que te encontrarás. Lo descubriré cuando llegue. ¿Qué es esto, tío? Corto. ¿Qué estáis haciendo aquí, eh? ¿Buscáis el siguiente objetivo? El enemigo es este que hay aquí, ¿no? Dick, ¿cómo va? Pero cállate. Vamos a ver, que sigue, sí, te voy a levantar, pero cállate. Vas a salir de esta. Oye, no vas a sobrevivir en la mierda. Sé dónde hay un campamento. Claro. Ah, vale, y aquí supongo que te darán diferentes opciones. Ahora mismo solo tenemos el de Copland. Peaceful Lake, Mark Copland. Vale. Supongo, por esto, que hay más de un campamento. Gracias, muchas gracias. Joder. Venga, que sí, que... Diles que fue St. John, Deacon, ¿sabes? No vayas por carreteras y no pares. Bueno, ¿y esta moto qué? La puedo llevar, es mejor que la mía. Nick, ¿estás? He fabricado un par de cosas, si quieres pasarte. Como poder, parece que me la puedo llevar. Boozer, gracias. Sí, me pasaré cuando pueda. ¿Pero me llevo esta moto o me llevo la mía? Echa bastante humo, no sé si fiarme. Aunque pone que está al 100%. Creo que se va a quedar ahí. Sí. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad, os hará libres. ¿Quién se acuerda de los suburbios?
de este gran país. De los que vivían entre cantones. También te digo, a ver. ¿Han puesto los tíos aquí en la vía del tren? Como si fuese a pasar el tren, ¿no? El tren no va a pasar. Busman tenía razón. Se han establecido las vías de tren. No sé. Ese era un poco el plan. Corto. Vale, voy a bajarme aquí porque el campamento lo tenemos aquí al lado y no quiero que se liga. Menos mal que estaba mirando el mapa y he visto que tenía uno muy cerca, que si no. Volver al sigilo. Si un enemigo te ha visto, sal de su línea de visión y escóndete. Tarde o temprano dejará de buscarte. Vale, pero ¿me ha visto alguien? Ahí veo al menos a dos. Son nueve. ¿Ese por qué está? ¿Ese me ha visto? Tengo cinco marcados, son nueve. He matado a uno. Quedan ocho. Faltan tres. Tengo que marcar a tres más. Hay tres que no tengo localizados, ¿eh? Aquí hay uno. Ese parece que también me ha visto. Me van a ver los demás, ¿no? ¿De matarlo? Sorprendentemente no me ha visto nadie. Muy sorprendentemente. Van dos, cinco marcados, siete total. Hay dos que no sé dónde están. No sé si moverme. Parece que se han relajado un poco, ¿no? Pues están viniendo por acá. Están viniendo por acá, no me puedo ir. He salido de la cobertura. Vale. Me he vuelto a meter rápidamente. Es que esto de aquí, no sé si me va a cubrir. No he visto nada. Vale, uno de los dos que faltaban. Que baje tu interés. Sé que está en blanco, tío, ¿va a bajar o qué? No está viendo nada, estoy oculto. Pues me muevo. Ojo. Que han escuchado para estar así. Tío, no habéis escuchado nada. A mí no me intentes colar. Mira, que se ha escondido allí y todo. Pues nada, pues todo lo tuyo, máquina. Yo me voy a mover. Mira, el que faltaba. Dime que no me ve nadie. Pues no veo nadie. ¿Qué? ¡Muere, tío! ¡Está sin vida! ¿Me he comido una trampa? Era una trampa, tío. Pues vaya. Pues no esperaba, la verdad. No esperaba una trampa. Vale. Buah, tío. No he podido darle a la cabeza. Claro, el rifle está bien, pero si das en la cabeza, si no. Pues no te rento tanto. Si das a la cabeza, sí que renta. Hay que ser precisos. Y más o menos lo estamos haciendo. Falla algún tiro.
Ahí está. El último. Fuera del monte Olivia. Fuera de mi monte. Humo en la montaña, 88%. Esto de los porcentajes. No sé si es 88% de. De que no lo he hecho todo lo bien que se puede hacer. No, no, no lo sabéis. Bueno, seguimos. Pero sola no estás, porque yo llenaré